Cristina Martínez, soy dueña de South Philly Barbacoa, soy chef de South Philly Barbacoa, soy dishwasher de South Philly Barbacoa y soy todo para ustedes. La barbacoa es una tradición familiar, es borrego marinado. Se cocina en el hoyo. Las familias pueden comer en la semana huevo o frijol o arroz, pero el sábado y domingo es la reunión familiar y el plato más fuerte es la barbacoa. My wife's an undocumented immigrant, and we try to use the good publicity that we get to talk about the truth in the restaurant industry, you know, and what I've experienced and what we live with. Cuando emigré de México a Filadelfia, siempre soñé con estar en una ciudad a donde pudiera yo cocinar mi barbacoa. Entonces, cuando yo emigré, fue muy difícil atravesar el desierto. Es muy difícil para todos los emigrantes caminar sin agua, con mucha calor, con mucho frío en las noches. Es muy difícil, pero uno tiene el deseo de llegar a... Para mí, Filadelfia es uno de lugares más ricos porque pude encontrar la comunidad con deseo de alimentarse bien. Cristina is just a beloved personality in the community. I met her working in the kitchen and she was a pastry chef and I was a garmanger cook. So she would make the pastries and I would cut them and put them on a plate and dust them with chocolate. We work together, we enjoy working together all the time. Cuando yo vi por primera vez a Ben fue algo así como que dije, con este hombre sí me caso. Y mis compañeros mexicanos dijeron, él no va a casarse contigo porque él es blanco, él es americano, él no va a casarse contigo. Y yo sí me voy a casar con él. My Spanish was very, very basic, and we had an hour lunch break. So I would watch the telenovela, which I got from the library, and with the subtitles on. That was how I could increase my vocabulary and also learn some bombastic expressions. I was angry about that. You know, she was very depressed. She was crying all the time. There's few places that hire with under the table nowadays. So she was, you know, out in the Italian market with a basket selling pig's brain quesadillas to the workers in the morning. Eventually, we bought a half a lamb. We cooked in our apartment. The guys would come early in the morning, 7, 8 o'clock in the morning, and we kept doing it every Sunday. My house just turned into a restaurant. Like, it was a little one-bedroom apartment. Era muy pequeña la cocina y pues siempre yo es dando mis tarjetas de business. Oh, vendo barbacoa en mi casa. Y Benjamín me decía, no, esto no puedes hacer esto. Y yo decía, solo este fin de semana. Y si no vendo, entonces ya no vendo la próxima. Pero siempre se terminaba, siempre se acababa la barbacoa. Entonces, pues siempre estaba cocinando. Aquí conocí a mucha gente, muchas familias que venían a visitarme y que querían comer mi comida. Y decía, oh señora, tenemos 10 años que emigramos, 7 años que emigramos y esta comida no la habíamos comido durante todo este tiempo. Esta casa es lo mejor que pudo haberme pasado en mi vida porque con Benjamín disfrutamos muchos momentos difíciles por falta de un restaurante. Este es algo que solamente con mucha lucha, mucha perseverancia y mucho trabajo se puede lograr, el caminar de aquí al carrito y posteriormente al restaurante. Hola, hola. Buenas. I'm in kind of a unique place as a white person.
you know, married to a Mexican woman that's a very central cultural figure. And I get to deliver this barbacoa to these big construction sites and small construction sites. And I deliver to the back door of restaurants. And I see the people who are feeding this city. And I see the people who are building our houses and our office buildings. And that they deserve dignity and respect of what they're doing here. And we have a platform, and people are coming to write about the good food. We can also talk about the story behind the food. And I think more chefs should do the same. Y bueno, es algo muy, muy complicado el ser indocumentada. Y no nada más yo, hay mucha gente, miles de historias, miles de familias que somos indocumentados, pero que estamos aquí. Pues el hecho de tener un negocio pues nos da oportunidad a poder demostrar a la demás comunidad que podemos hacer. Entonces, cuando encuentran este lugar, se enamoran porque vuelven a sentir como México, su comida que nosotros estamos poniendo en esta mesa.